Bienvenido. Gracias por estar aquí desde ya mi corazón entero, mis mejores energías, mis mejores deseos para ti y espero ser portadora de las mejores noticias del día. No te pierdas los mensajes también de tu signo ascendente y recuerda solo tomar esos mensajes que resuenen contigo porque habrá otras personas esperando el suyo. Esos que no resuenen contigo, déjalos ir al universo para que sean recibidos por esas otras personas. Recuerda suscribirte, es muy importante también tu like y por supuesto tus mensajes son miel para el corazón. Vamos a ver energía para ti en este momento, energía disponible, partimos de ahí. Virgo. Vamos a ver, cariño, la energía para ti en este día. Energía de participación. Ok, no te limites por nada. Este es un momento de celebraciones para ti, de compartir con personas, de mostrar, Virgo, todo el florecimiento que estás teniendo en tu vida. Y ojo, tú me puedes decir, ¿qué florecimiento? Si yo estoy pasando por necesidades económicas, yo no tengo ni deseos de conversar. Virgo, esta es la energía disponible para ti los próximos días. Esta es una lectura atemporal. No importa en el momento que la escuches, ahí cumplirá su objetivo en tu vida y se activará esta energía para ti. Yo sé que tú eres un signo reflexivo, un signo que lo analiza todo. Te representa entre los arcanos mayores el ermitaño, que es quien busca el aislarse, el estar apartado para reflexionar. Pero te dicen que esto es un tiempo de integrarte en un grupo de personas, conocer nuevas personas, reír, disfrutar. Y no solamente que vas a tener para compartir emociones, risas, alegría, sino que también te vas a recargar de manera recíproca con lo que esas otras personas te aporten, aunque no hagan nada. Te dicen, no necesitan esas personas darte demasiado, porque tú estás en un tiempo donde te vas a estar nutriendo de todo lo que está a tu alrededor. Tú sencillamente con ver una plantita te vas a recargar, te vas a nutrir. Toca plantas, ¿eh? Vete al jardín, pon los pies en la tierra, conecta más con la naturaleza, porque estás en un momento de conectar muy fácil, muy rápido, de una manera extraordinariamente sensible con todo lo que te rodea. Entonces vas a estar conectando con algunas personas y me dicen tus guías que te van a estar haciendo como elogios, como notando cambios en ti, aunque no te lo digan. Pero sí van a estar notando cambios en ti. Y alguno que otro sí te dirá, oye Virgo, ¿sabes que te veo más guapa, más guapo? Mira, que has subido unas libritas. Oye, que has bajado. No, no querías bajar. Mira, has bajado unas libritas. ¿Verdad que eres valiente? ¿Verdad que eres fuerte? Mira cómo a pesar de los obstáculos, vaya, eres admirable, Virgo. Y eso es como que te va a recargar. Te dicen, participa. Conecta con más personas, no te quedes en tu burbujita arreglando el mundo. Este es un momento para quedarte ahí disfrutando de lo que ya has conseguido, de lo que ya has trabajado, ¿vale? Vamos a ver, Virgo. Hermoso, hermosa energía para ti estos próximos días. Virgo en el amor. Vamos a ver, amor. No voy a definir si es en pareja o soltero, ¿vale? Solo toma el mensaje que tú vayas entendiendo que es contigo. Vamos a ver en el amor general. Recuerda que son energías. A menos que me lo digas, no te voy a estar dando un mensaje en concreto directo para alguno de ustedes. A menos que tus guías quieran hacértelo saber. Y mira la carta que salió volando. Virgo, la emperatriz, ese eres tú. Tú con la alegría, con el magnetismo puro y duro. Virgo va a estar en su esplendor durante los próximos días.
También siento una energía maternal, ¿eh? Siento energía maternal porque desde aquí, desde esta carta del florecimiento, sentí que tú vas a ser como un refugio, un resguardo para otras personas. Te dicen, sí, puedes sentirte orgullosa, orgulloso de cómo te estás sintiendo, de cómo atraes a personas que se recargan de ti, pero esto a la vez a ti no te hace sentir mal, ¿vale? Porque hay personas que a veces vienen a ti porque necesitan, te sueltan toda su negatividad y te dejan a ti, uff, que vaya, era mejor ni haber conocido a esa persona. Pero en esta ocasión siento que a ti te va a fortalecer, te va a alimentar, a retroalimentarse. Mutuamente van a aportarse. Me dicen cosas bonitas. Aquí puede haber desde conversaciones, muestras de afecto, da igual. Siento que Virgo va a estar en un tiempo donde va a estar atrayendo muchos ojitos. Le dice que alguna que otra persona puede estarse viendo tentado hacia Virgo, porque Virgo lo va a tener todo. No vas a necesitar esforzarte para provocar las miradas de más de uno. Y aquel que se atreva a acercarte, esto sí necesitas saberlo, lo va a hacer con admiración, lo va a hacer como, wow, Virgo, Virgo me trae, ¿vale? Así como vas a estar destacando, destacando, pero en bien. Me dicen que también vas a estar como muy acertado. Por ejemplo, si te dice, no, que alguien tiene dolor de cabeza, ¿vale? Virgo va a llegar y va a pasarle la mano por las sienes a la persona y esa persona va a sentir un alivio. O si le dice, mira, no tomes tal pastillita ahora, toma esta otra. O vamos, vamos a ponerte un pañito de agua fría y no te tomes la pastilla hasta. Es como que vas a tener toques así de intuición, de inspiración, que va a atraer también el interés de varias personas porque van a ver a Virgo como quizás nunca lo habían visto. ¿Vale? Dos de bastos y el emperador. Ay, madre mía, mira. La emperatriz y el emperador. Yo creo, según la energía que me dio cuando vi esta carta, es que hay una persona que hasta ahora puede estar conectando contigo de manera energética a full, pero de manera física a medias. Puede que esta persona tenga algún obstáculo en medio o que tenga que tomar una decisión, una elección, ¿ok? O que esté un poquito a distancia y solo las comunicaciones puedan darse a distancia. Pero aquí está la emperatriz y aquí está el emperador. Solamente está este dos de bastos en el medio, pero es que el dos de bastos también me habla de dos personas. Y ahí están ustedes dos. Si hubiera salido otra carta más en el medio, yo digo, bueno, pues Virgo todavía tiene obstáculos con respecto a esa persona. No, esa persona está de frente para ti. Quizás tú estás como más, bueno, yo espero, espero, y da igual si es una persona que ya está contigo, o da igual alguien que estarás conociendo o que recién estás, has conocido, esta persona te ve de frente, esta persona sabe, reconoce lo que más le gusta de ti, es que yo creo que le gusta todo. Te considera su emperatriz, ¿vale? Su todo. La pareja perfecta, la pareja que quisiera tener. Ahora en el medio todavía hay una elección que tomar. Por tanto, siento que no ha tomado un camino, una elección todavía, ¿vale? Pero esta persona se va a estar comunicando contigo. Déjame sacar. Y cinco de espadas. Ahí está lo que esa persona necesita vencer todavía, que tiene que ver con su pasado, para poderse atrever. Mira, veo signo aquí de Aries. Leo, Sagitario. Sobre todo Aries y Sagitario.
Veo mucho fuego aquí, ¿ok? Pero es como si esa persona o tiene a alguien más o tiene obstáculos en medio. Yo lo que siento es que esa persona se va a dejar guiar un poquito más por sus impulsos más adolescentes, porque se siente un adolescente frente a ti. Se siente, incluso te diría que se puede poner nervioso. ¿Ok? Se puede hasta poner nervioso. Y crea una estrategia y quiere comunicarse contigo y lo hace y, o lo estará haciendo. Recuerda que esto es los próximos días. Y crea esa estrategia. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo esto para poder ver a Virgo? Pero al final yo siento que le ha podido o le estará pudiendo al principio un poquito el ¿qué hago? Sin embargo, yo veo que después va a lograr vencer eso. Va a lograr enfrentarse a eso que le impide acercarse a ti. Lo más importante es que entre ustedes dos las energías están conectadas. Mira, esta persona puede estar también bastante cargada con obligaciones, Virgo, no siento que esto tenga que ver contigo, sino con obligaciones personales, o que esta persona ya tenga a otra persona, pero siento a una persona que no está en su corazón. No es una pareja que tenga poder en su corazón, ¿vale? Yo siento que esta persona está como a tu merced, Virgo, pero solamente se aguanta. Puede ser también porque te vea tan grande, incluso puede estarte diciendo en algún momento, yo creo que yo no soy suficiente para ti. Y si no te lo ha dicho, y si no te lo dice, probablemente lo esté pensando, porque me ha venido muchas veces esa frase, yo seré suficiente para ti, yo daré la talla, ¿vale? Como te ve tan wow, y a la vez quisiera ser como tu refugio. Pero resulta que su refugio eres tú, ¿vale? Vamos a ver. Dinerito para Virgo. Si todavía esta persona no está en tu energía, ojo que entra. Es una persona, y no nos quedamos con el signo, porque esta persona puede tener un signo de fuego en su carta natal de manera muy importante. Ascendente, Venus. Por eso no quiero tanto decirte como tal el signo, que en este caso sería Aries, que puede ser que sí. Lo que veo es que es una persona como que quiere protegerte o que le va a gustar protegerte. La estabilidad de un hogar se puede estar sintiendo contigo como en su hogar. Y si ya lo tiene con alguien más, pues entonces lo que experimenta contigo es tan bonito y tan diferente a lo que he estado viviendo, que créeme, te va a estar hablando sobre planes de cara a los próximos días, ¿vale? Solamente que hay que vencer algunos obstáculos en el camino, quizás indecisiones, que las tiene todavía. Las tiene todavía. Vamos a ver. Dinerito para Virgo. Dinerito, trabajo. Mira esto. La emperatriz Virgo, que estás tocando y convirtiendo todo en oro, menos los corazones, que los estás haciendo brillar estos próximos días. Todo lo que tocas brilla, Virgo. La emperatriz nuevamente. Tu creatividad a full. Tu alegría a 1000 por 1000. Es que todo. Todo, todo, aprovecha estos días, Virgo. Si estás queriendo aplicar para un trabajo, para un empleo, vete. Porque tienes un magnetismo que no te van a decir que no. Mira, te van a recibir los papeles, te van a estar mirando con los papeles en la mano, ni van a mirar los papeles y te van a decir, sí, Virgo, sí, estás contratado. Aprovecha este tiempo porque estás atrayendo cosas muy buenas. Estás empujando energéticamente a las personas a voltear a verte, atrayendo mucho con esa energía mágica a tu alrededor. Me encanta, Virgo. ¡Wow! ¡Qué lectura espectacular! Mira esto, la base
la estrella, a soñar que se te dará todo. Mira, aquí hay una persona que es de tu pasado. Si no quieres saber de tu pasado, espera, porque ahora vamos a sacar las cartas. Hay una persona que está pensando o en algo que ha planificado contigo, pero yo creo que tú estás para otra cosa, ya tú no estás para esto. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero es como si hubiera, en algún momento te hubiera dicho, mira, cuando estemos juntos vamos a montar tal negocio, o vamos a trabajar juntos, o vamos a hacer, o fue un antiguo compañero de trabajo tuyo. Quieren que sepas que esta persona no te saca de su cabeza. Y para alguno de ustedes te va a estar haciendo una propuesta en base a lo que ya conoce de ti. ¿Ok? La rueda de la fortuna. Fíjate que se quedó ahí, fue cayendo lentamente. Y el 7 de espadas, vamos a ver qué con el 7. Ok. Mira, aquí hay una advertencia también. Vamos a ver la carta que le sigue. Perfecto. Reina de bastos y el 9 de oro. Virgo, no importa ni lo que hayas temido en algún momento, ni el dinero que te hayan ocultado, ni la mentira que te hayan dicho, ni lo que hayan hablado a tus espaldas, que se va a saber. Eso que hablaron a tus espaldas se va a saber. Que te hayan jugado sucio, que te hayan escondido un dinero que no te lo hayan dado, alguna persona que haya a tus espaldas te haya negado el derecho de un dinero que es para ti o de un trabajo que es para ti, o si te debían un dinero del trabajo y no te lo estaban dando y te dijeron que no había derecho y te dicen, eso se va a saber, porque esto llevó a Virgo quizás a un momento de estancamiento, a un momento de pausa. Pero es que el universo trabaja tras bambalinas y no importa el tiempo que pase, cuando la rueda de la fortuna empieza a girar a tu favor, todo eso que estaba en oculto sale a la luz y tú te vas a quedar. Pero ni de lejos yo me imaginaba que esto hubiera sido así. Te dicen, Virgo, tu vida se está activando. Siento que tiene mucho que ver con la influencia cósmica que está viendo en este momento, eclipse, las lunas tan poderosas de cambio y transformación que están en estos momentos ahí a pie de cañón. Yo siento que esta rueda de la fortuna viene, a ver, todo tiene una causa y un efecto. Virgo va a estar con una energía a tope. Siento que ya estás teniendo los primeros indicios, los primeros pasos de esta energía. Pero como tu energía empieza a elevarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, la rueda de la fortuna entonces se sube ya también a esta energía y tú a ella, y tu mundo enterito empieza a girar. Tu mundo entero. Empiezan a desvelarse todas esas cosas que estaban en silencio, que no se te decían. Dinero, oportunidades de trabajo. Me dicen que el dinero empieza ahora a fluir. Voy a estar buscándote un decreto después. En los shorts estoy sacando decretos diarios. Voy a pedirle a tus guías, lo voy a hacer a modo general, pero bueno, voy a pedir a los guías que me den a través de las cartas un decreto para que el dinero fluya a ti, ¿vale? A ti, a toda aquella persona que quiera y que ponga en marcha este decreto. Recuerda que no es decirlo una vez y ya decir, va, ya hice mi parte. No, el decreto lleva, aparte de decirlo, lleva sentirlo, sentir que ya tienes eso que estás pidiendo. Si lo que estás pidiendo es que fluya el dinero hacia ti, pues mira, imagínate que estás en tu cama y que te está cayendo dinero encima. Imagínate algo en lo que tú te sientas conectado con la abundancia. Que tienes una maleta con fajos de dinero y que estás contando dinero. Imagínatelo, pero siente. Imagina cómo te sentirías tú si tuvieras una maleta con fajos de billetes y que tú estuvieras contando. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, pues esa alegría, esa energía, esa euforia, ese wow, la vida me está sonriendo, es la energía de corazón que le tienes que poner al decreto. No es repetirlo como un lorito y creer que ya... No, no, no.
y entonces también acompañarlo con tus acciones. Si tú quieres tener dinero, pero no estás haciendo nada por ganarlo, no te estás presentando en ninguna empresa, si tienes algún proyecto creativo, no le estás poniendo ganas. Así, obviamente, tu deseo no se va a materializar. ¿Vale? Entonces lleva esos componentes. Los repites, ¿ok? Con perseverancia. Ahí, perseverante, perseverante. Tampoco apegándote al necesito eso, porque recuerda que cuando tú pides desde el apego o desde la necesidad, se te da todo lo contrario. La balanza se vira al lado contrario. Entonces, pídelo como quien no quiere las cosas, pero con constancia y sintiendo en lo profundo de tu corazón. ¿Cómo estarías? ¿Cómo te sentirías si ya lo tuviera? Y por supuesto, manos a la obra en lo que dependa de ti, ¿vale? Porque yo siento, Virgo, que estos días son poderosamente mágicos, me dicen así. La magia cósmica universal te está rodeando, te está dando toda su luz, está conectando con tu luz interior y esa luz te está saliendo a ti por todos los poros. Entonces, esas personas, que es lo que más me gusta de este mensaje, esas personas que te han intentado poner un traspié, ni de lejos te van a poder ver. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, si tú estás hablando de mí a mis espaldas, es porque estás detrás de mí. ¿Vale? Entonces, deja que hablen, deja que hayan hecho, deja que hagan lo que hagan. A Virgo nadie lo va a parar, a Virgo nadie le va a impedir recibir esta energía, porque lo que papá Dios te manda, lo que de arribita viene, ningún mortal te lo puede quitar, ¿vale? Podrán intentar hablar de ti, minimizarte, hacerte trampa, ocultarte cosas, pero cuando llegue el momento, todo eso, todo lo que es para ti, te será entregado, sí o sí, sin excusas ni pretextos. Entonces, yo siento que siento esta energía del haz de bastos como un portal energético que se abre para ti, maravilloso, poderoso, con grandes cambios y movimientos. Si Virgo estuvo estancado por un tiempo a nivel económico, amoroso, anyway, lo que sea, esto se activa para ti de una manera tal que Virgo, me dicen, se va a sentir adolescente, niño, joven, otra vez, con ilusiones, con ganas de vivir, con ganas de, no sé si se ha estado viendo ahí las cartas en la lectura, pero bueno, espero que sí. Es que Virgo va a estar imparable. Esta rueda, Virgo va a estar ahí, 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 sobre esta rueda imparable y le va a pasar por encima a más de uno que con malas intenciones te ha querido aplastar. Vamos a ver, mensaje del oráculo para ti en este momento. Decir la verdad y el destino, lo que se sabe, no se pregunta. Y el destino ya está girando para ti, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, mensaje para Virgo. Mira esto. Ay, madre mía, qué lindo. Virgo, tú estabas llorando, triste, porque creía que el amor no era para ti, que ya no iba a llegar, o que la persona que tú querías no tenía sentimientos por ti. Retira lo dicho, Virgo, mira, o lo sentido, porque hay un corazoncito fiel para ti. Me dicen que es una persona que está por destino, es una persona que no llega por casualidad, que llega porque tiene que llegar a tu vida. Es una persona que viene a demostrarte que todavía es posible amar. Pero esta persona no solamente te recuerda lo que es el amor, sino que principalmente empiezas a amarte más tú, ¿vale? Como si tú sintieras eso de, si yo me amo, mientras yo me ame más, esa persona más me amará. Y viceversa. Le ayudaré también a esa persona a que se ame más y que tenga algo que compartir conmigo. Pero es algo que va a fluir. Tú esto no lo vas a estar analizando y pensando demasiado. Alguno puede ser que sí, ¿vale? Pero lo que siento es que esto es algo que va a fluir. Es una persona que ha tenido su corazón aparcadito también durante mucho tiempo y que cuando ha conectado contigo o estará conectando contigo, encontrará a su alma gemela.
¿Ok? El corazón fiel me está hablando en este momento de un alma gemela que entra a tu vida con energía de risa, de alegría, de regocijo. No va a ser una conexión trabada. Pueden que hayan obstáculos, pero siento que los obstáculos van a durar muy poquito, porque esta persona va a sentir tan fuerte. Recuerda que te ve como su emperatriz, una pareja de poder, es una pareja de destino, ¿vale? Cuando esta persona conecte totalmente contigo, va a tomar todas las decisiones que necesite. Vamos a pedirle un mensaje a tu ángel de la guarda. Bueno, salido ya. Cambio positivo, atrévete a ser diferente. Cuando te critiquen, recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo. Muchas personas célebres por ser brillantes y generosas no fueron apreciadas como se merecían o jamás se las comprendió en su vida personal. Pero es este tipo de personas el que a menudo siembra las semillas del cambio. Y cuando vi el 7 de espada, yo sentí que tu luz le iba a molestar a unos cuantos. Y aquí está. Recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo. Recuerda que no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero también recuerda que tu luz les va a molestar. Quizás no tengan nada en contra tuya, pero tú vas a brillar tanto que les va a recordar que ellos no están brillando tanto, que ellos quizás no se están esforzando tanto. Y eso les va a molestar. Y ahí vienen las envidias, el ponerte zancadillas para que te caiga, el mandarte mensajes o comentarios para que tú te desanimes. Virgo, a esas personas que no se les reconoció, que no se les comprendió en su vida personal, que a ti te puede estar pasando que te sientas incomprendido, te dicen, esas son las personas que a menudo siembran la semilla del cambio. Eres tú, el cambio en ti está, poderoso cambio. Y no le bajes ni un poquito, ¿vale? Tú eres brillante. Y si tu luz le molesta a otro, que se pongan gafas de sol. Pero tú no me bajes a esa luz ni un pelín. Un beso grande. Bendiciones. Y a brillar, Virgo, a brillar, que te lo mereces.